Largaron el clásico General Pueyrredón. Salen muy agrupados los competidores, trata de hacer la delantera el número 3, Tapado Sam. Viene ganando terreno decididamente en busca de los puestos de vanguardia por el lado y tiene la pista. El número 1 es Richard, más abierto, se viene desempeñando, ganando posiciones. El número 13, Astral Thunder. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 2.600 metros. Van a hacer el ingreso al primer codo y por el lado y tiene la pista, abriéndolo, viene haciendo el número 13, Astral Thunder, en la vanguardia. En su busca viene ganando terreno por dentro. El número 1 es Richard, en la tercera ubicación viene ganando posiciones en busca de los puestos de vanguardia. El número 3, Tapado San. Los competidores pasan ya la señal indicatoria de los 2.400 metros. Astral Sander en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre el número 1 es Richard, que va decididamente, busca el puntero a varios cuerpos, viene corriendo por el ancho de la pista. El número 3, Tapado San. Luego se viene desempeñando y ganando terreno desde el fondo el Yes Blue For Me. Los competidores ingresaron ya a los puestos sin variantes. En la vanguardia ya lo viene haciendo siempre el competidor número 13, Astral Thunder. Enseña el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, es Richard. A varios cuerpos de ellos viene corriendo por el lado y tiene la pista del 3, Tapado San, abierto, gana terreno. El número 10, Fluff Bormi, que va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia. Luego viene corriendo y por el lado y tiene la pista la competidora número 2, Pure Wig. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.600 metros. Invariante lo viene haciendo siempre el competidor número 13, Astral Thunder. Enseña el camino. Se viene a rimando al puntero por el lado y tiene la pista rápidamente. El número 1 es Richard, por el lado tiene la pista, viene corriendo el número 10, Blue For Me, en la cuarta ubicación y por el lado y tiene la pista, lo viene haciendo el 3, Tapado San, que va en busca de los puestos de vanguardia. Luego se viene desempeñado en la quinta posición el número 2, Pure Wing, que va resueltamente en busca de los punteros y por el lado tiene la pista, se viene desempeñando, ganando posiciones. El número 6, Lundoré, enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.100 metros. En la vanguardia siempre lo viene haciendo el competidor número 13, Astral Sander, enseña el camino, se arrima el puntero rápidamente, abierto el competio número 1, Rillar, más abierto en la tercera ubicación, corre el competio número 10, Blue For Me, que va en busca de los puestos de vanguardia. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 11, Torvidente, más atrás por dentro la competidora número 2, Pure Wind, enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros, por dentro lo viene haciendo siempre el competidor número 13, Astral Sander, controlado por el número 1, Rillar, que va resueltamente, busca el puntero tercero, viene corriendo el 10, Blue For Me, enfrenta a los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. En la señal indicatoria de los 500 metros, siempre lo viene haciendo del 13 al 13, se le enseña el camino, se arriba el puntero, le presenta lucha. El número 1, Richard, va resueltamente en busca de la vanguardia, viene dominando el 1, Richard le va tirando ventaja al 13 al 13, de fondo viene ganando terreno decididamente, busca los puestos de vanguardia. El número 10, Blue For Me, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera con el Richard, enseña el camino, seguido por Astral Sander, descuenta a los competidores. Los últimos 50 metros de carrera lo viene haciendo siempre el número 1, Richard, que sale a camino, pocos metros para disco. Se impone el 1, Richard, clara, sola ventaja sobre el competidor número 13, Astral Sander. El 4, Calidoscopio, y cruzaron el disco.
Bueno, Julio, bueno, felicitaciones, una carrera espectacular hizo. Sí, buenísima carrera, cuando se gana son buenísimas todas. No, pero un tiro largo, venía de ganar muy bien sobre 2.400, ¿cuál era la duda? ¿Hoy? Bueno, que esté bien el caballo, generalmente es eso, y que los demás estén un poquito menos que él, nada más. Julio, ¿cuándo lo viste ganador? Porque tuvo mucha autoridad para pasar al frente. Al entrar el derecho en el codo y al entrar el derecho. ¿La idea era así, correrlo así? Yo sabíamos que iba a ser una carrera de esa manera, con la pista pesada, el calidoscopio que el caballo de la carrera tenía menos chances, así que era mano a mano con Astral Thunder. Y el trabajo del jinete es una barbaridad, viene de otra victoria con él. Está corriendo muy bien. Felicitaciones, Julio, gracias. Con las palabras de Julio Pena, el entrenador de Richard, que se ha quedado con este clásico general Pueyrredón disputado en San Isidro. La victoria fue para Richard, como ya dijimos, y vamos a hablar con su piloto, bueno, Juan Cruz Villagra, felicitaciones, una confianza bárbara le tenías en la previa. Sí, la verdad que el caballo andaba bárbaro, llevaba en su mejor carrera, y bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte, ¿no?, de ganar. Recién hablábamos con Julio, venía a ganar ya con vos, lo conocés muy bien. Sí, la verdad que la otra vez se me había amansado un poquito entrando al derecho y casi tenemos la mala suerte de perder. Así que hoy, gracias a Dios, el caballo respondió y ganó muy bien. ¿Qué sensación te deja? Porque es una carrera bárbara, arriba le alcanzó muy bien para pasar al frente con mucha autoridad. Sí, la verdad que el caballo se desprendió bien, ya temprano venía cómodo. Yo el que le tenía miedo era el de Adrián, tampoco me quería apurar por el caballo calidoscopio, tenía miedo que atropellara. Y bueno, el caballo entró al derecho, cambió de mano y la verdad que se desprendió muy bien. Si bien venía a ganar sobre 2.400 metros, ¿era una incógnita a los 3.000 metros? No, para mí no, porque el caballo va muy bien a la tendida y la verdad que me gustaba mucho. Juan Cruz, gracias por tus palabras y felicitaciones. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de Juan Cruz Villagra, que condujo a la victoria. Es Richard en el Clásico General Pueyrredón, disputado en San Isidro.